Després de començar la temporada a tercera nacional amb victòria a la pista del Sant Esteve, el club futbol sala Molins 99 va caure per 2-7 contra el Sant Julià. L'equip visitant va guanyar de forma merescuda, però el resultat va ser una mica exagerat. Bueno, tanta diferencia en el marcador creo que no. Tampoco no creo que haya habido tanta superioridad en el tema del juego. Lo que sí que es verdad que ellos han tenido mucha efectividad, sobre todo en la primera parte. Y eso luego ha creado que tengamos muchas dudas en nuestro juego y ha creado que ellos tuvieran más facilidad, ¿no? Sí que es verdad que están como más activados, como más agresivos en esa faceta. Pero el equipo ha estado bien, no he visto yo una descomposición del equipo en ningún momento, simplemente que ellos han tenido mucha más efectividad que nosotros. De hecho, nosotros hemos disparado más veces a puerta que ellos, pero hay que meterla, claro, está claro. De fet, els molinencs van dominar en els primers minuts i van gaudir d'algunes oportunitats, però el primer xut del Sant Julià en una contra va ser gol. I a partir d'aquest gol, els dubtes van començar a penalitzar el Molins 99 i el Sant Julià va començar a ser superior. Amb un obús van fer el segon. Abans de la mitja part, els d'Andorra van fer el 0-3 i van estavellar una pilota al pal. Les noves incorporacions a l'equip de Juanjo Amigo, que debutaven a la sínia, no van començar amb bon peu. Bueno, primer partido de temporada aquí. Aquí, exacto. Exacto, porque venimos de ganar en San Esteban, ¿no? Bueno, las caras nuevas, pues tenemos gente muy joven, hemos creído conveniente de traer gente joven que son juveniles recién acabados y son seniors de primero. Hemos traído a Eric de portero, hemos traído a Alex, un ala zurdo, hemos subido a Victory, de acuerdo, que estaba en el juvenil. Hemos traído al Agustín, que ya estaba con nosotros, pero después de un periplo también lo hemos traído. A Víctor, que hemos fichado también de Martorell. Bueno, en fin, son gente muy joven, en el que tienen ganas de currar, que necesitamos que estén aquí implicados. Están trabajando muy bien, están haciendo un trabajo descomunal, perfecto. Lo que pasa que la experiencia la tendrán que ganar poco a poco y eso pues, nos puede costar alguna que otra toma de decisiones que no sea la adecuada, pero esto es lo que tenemos que trabajar y que hacer ellos que evolucionen y que tengan confianza en el juego que queremos nosotros. En la segona meitat, el Molins 99 va sortir animat buscant la remuntada. Jugant de 5, Albert Vittori va retallar distàncies. Però el problema és que el Sant Julià va reaccionar ràpid i bé, en part gràcies a la seva experiència i alguna individualitat. No es va rendir el Molins 99 i Ivan Rodríguez va fer un autèntic golaç. En aquest moment, just quan el Molins 99 estava millor, Àlex Sánchez Zajo va ser expulsat. L'acció va acabar de decantar la balança a favor dels visitants, que aprofitant la superioritat numèrica van fer el 2-5. I així es van acabar les opcions de remuntada molinenques. De fet, jugant a la desesperada, el Sant Julià va aprofitar per anotar dues vegades més i arrodonir la golejada. L'objectiu del Molins 99 torna a ser aconseguir la salvació a tercera nacional el més aviat possible. A ver, el objetivo está claro, nosotros queremos salvar la categoría cuanto antes y una vez que esté salvada la categoría iremos a pelear por lo que podamos, ¿no? Pero no nos podemos engañar, estamos como si dijéramos empezando un nuevo proyecto con gente nueva, ya que el año pasado hicimos muchas bajas de gente veterana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es como si empezáramos un proyecto nuevo sin dejar de tener todo el modelo de juego que teníamos anterior. Estamos reforzando cosas, ¿de acuerdo? Pero lo que queremos realmente es que el equipo evolucione y que tenga esa tranquilidad a la hora de poder salvar la categoría. Al final son 33 puntos los que hay que conseguir. Hay que ganar 10 partidos, si son en casa mucho mejor. Intentar de hacer un fortín aquí en casa, dentro de lo que se pueda, y que evolucionen poco a poco. Luego la liga nos pondrá donde nos tenga que poner, pero nosotros vamos a pelear evidentemente a partir de los 33 puntos por lo máximo que podamos. Dels 33 punts que diu l'entrenador que necessiten, el Molins 99 ja ha aconseguit 3.